buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde me estés escuchando. Hoy en la noche de los libros os traigo un libro en el que hace unos meses hice una serie de vídeos sobre las brujas de Zorroamurdi, auto de fe celebrado en la ciudad de Logroño los días 7 y 8 de noviembre del año 1610. Como siempre, os haré una breve reseña, en este caso de lo que fue brevemente la Inquisición Española. Si os interesa el juicio de las brujas de Zorroamurdi, en la caja de descripción os dejaré el enlace con los vídeos. Sin más, comencemos. Fundada en 1478 por los reyes católicos para mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Fue sin lugar a dudas uno de los periodos más oscuros de la historia de España. Y es que la Inquisición española atenazó España durante 350 años. Esta era la severa censura, paranoia, tortura, autos de fe, muerte y la persecución general de herejes, o en otras palabras, cualquiera que estaba abiertamente en desacuerdo con los principios de la Iglesia Católica. Como he dicho antes, comenzó en 1478 y duró hasta 1834. Tanto en su alcance como en su intensidad, la Inquisición española superó ampliamente a la Inquisición medieval en la que se inspiraron los reyes católicos. Aunque la Inquisición española estaba íntimamente relacionada con asuntos religiosos, operaba independientemente de la Iglesia católica. En otras palabras, la Iglesia católica no tenía ni voz ni voto en las operaciones de la Inquisición española, ni siquiera el Papa. Era la labor del primer inquisidor general, Tomás de Torquemada, en dar a la Inquisición la estructura de caza de brujas sin piedad extremadamente organizada en la que se convirtió. Se estableció tribunales de Inquisición por toda España. Los herejes, cuyos nombres eran proporcionados al tribunal por el temeroso vulgo, eran presentados, juzgados en el tribunal y sentenciados en una ceremonia pública conocida como auto de fe. Si no se arrepentían, su sentencia iba de la condena de por vida en la cárcel a ser quemado en la hoguera. El tribunal forzaba a aquellos que se arrepentían a nombrar a otros herejes, entregar su dinero y en ocasiones pasar una temporada en la cárcel. Por supuesto, no había supuestos herejes, solo los que se arrepentían y los que no. Las más perseguidas fueron las mujeres acusadas de ser brujas, cuando en realidad eran simples mujeres del campo que sabían acerca del poder que tienen ciertas plantas para curar dolencias. Estas mujeres fueron torturadas, encarceladas, desterradas, despojadas de sus pertenencias y en algunos casos morían quemadas o en la cárcel. Aunque mucha gente no lo crea, en España, todas estas atrocidades podían decirse que no eran comparables con la Inquisición en otras partes del mundo. Aquí en España solo se han datado 1.346 condenas a muerte entre los años 1540 y 1700 en una población superior a los 31 millones. Y hasta un máximo de 3.000 condenas a lo largo de toda su historia, comparadas con las 25.000 que tenía Alemania. Aunque también he de reconocer la naturaleza imprecisa de ciertos registros históricos que crea la necesidad de que historiadores contemporáneos extrapolen en base a la información limitada que poseen. La Inquisición española estaba bajo el control directo de la monarquía. Su abolición fue aprobada en las Cortes de Cádiz de 1812.
por mayoría absoluta, pero no se abolió definitivamente hasta el 15 de julio de 1834, durante la regencia de María Cristina de Borbón, encuadrada en el inicio del reinado de Isabel II. Con ello, se puso fin a 350 años de torturas, injusticias, envidias y desacuerdos vecinales que podían llevarte a la hoguera por el mero hecho de que tu huerto fuese más verde, o porque el alcalde quería las tierras de un pobre labriego. Y ahora, sin más, vayamos con el libro de esta semana. El libro de esta semana viene por la editorial Windward Press, aunque en la tapa viene como Scholarseret. En la tapa viene el nombre de Ginés de Posadillo, seudónimo del gran Leandro Fernández de Moratín, dramaturgo y poeta español y el más relevante comediógrafo neoclásico del siglo XVIII. Se encargó en las notas ilustradas en la edición original, que data del año 1811, a cargo de la Real Imprenta de Madrid. Consta de 136 páginas y el libro es de tapa dura. Como se puede ver, es un libro fotocopiado del manuscrito original de 1811, que, como podéis ver aquí a la derecha, es muy diferente al original. Pero no por ello se resta interés al libro, ya que se detalla el auto de fe al completo, tanto las confesiones de los reos como las intervenciones de la parte acusadora. He de decir que este auto de fe, como dije al principio, es el correspondiente al de las brujas de Zurrugamurdi. Os invito a que consigáis el libro, lo leáis y os sorprenderéis. Os dejo en el cuadro de descripción los vídeos sobre este caso inquisitorial por si queréis saber más. Sin más, os agradezco que hayáis visto el vídeo. Si os ha gustado, por favor, darle like, suscribiros, darle a la campanita, comentar y compartir el vídeo con todo el mundo. Así mejoraré mis futuros proyectos. Os veo en un siguiente libro de la noche de los libros y, cómo no, si el tiempo no lo impide, el sábado en la noche del lobo.